Muy buenas noches. Estamos de nuevo engalanados con el programa de Café con Historia en su 11º año de programa, en coordinación con el Museo de Historia Mexicana, que está conmemorando durante todo 2014 20 años de hacer historia en Monterrey y en México. Vaya nuestro agradecimiento a todas las autoridades del Museo de Historia Mexicana y en especial a la licenciada Elvira Ramos, jefa de comunicación, que con gran profesionalismo ha acogido a la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldaña. Soy el profesor y licenciado Hernán Farías Gómez, secretario de nuestra asociación. Quiero presentarles al doctor Carlos Gómez Flores, que es el presidente de nuestra asociación. Se encuentran también con nosotros el doctor José Ascensión Tijerina Flores, tesorero de nuestra asociación. Tenemos una gran cantidad de cronistas que fielmente acuden a estos eventos, a estas ceremonias. Está el expresidente, el licenciado Armando Leal Ríos, a quien reconocemos su trabajo. Dos veces expresidente de nuestra asociación. A la profesora Elda Feliz González, que nos acompaña también expresidenta de la asociación. El cronista de Santa Catarina, de la Concepto de la Crónica de Santa Catarina, el profesor Jorge Santiago Alaniz. El profesor Héctor Mario Treviño Villarreal, cronista de Vallecín. Profesor Israel Pedraza Garza, cronista de Lampazos, Nuevo León. Bien. También se encuentra el expresidente de nuestra asociación, el profesor y licenciado Napoleón Nevares Pequeño. El día de hoy expone nuestro distinguido cronista de Suasua, Nuevo León, y con este motivo quiero presentar de este municipio algunas autoridades que están acompañándonos en este evento. La señora Elba Idalia González de Martínez, presidenta del DIF de Suasua, Nuevo León. Le acompaña la licenciada Mari Carmen Moreno Montemayor, directora de Cultura de Suasua, Nuevo León. También se encuentra presente el profesor Luis Joaquín Pérez Reina, secretario del Ayuntamiento. De esta manera, quiero solicitar al profesor y licenciado Napoleón Nevares Pequeño para que presente a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, maestro Napoleón. Agradezco al profesor y licenciado Hernán Farías Gómez, secretario de nuestra asociación, su amable presentación, y luego con el permiso de nuestro presidente, doctor Carlos Gómez Flores, quien
ha dado este gran honor de presentar a nuestro compañero y amigo cronista Edelmiro Alemán Cantú. Quiero señalar que nuestro cronista del municipio de Suazua, Edelmiro, es un administrador de negocios y un buen administrador, a tal grado que maneja una empresa que es de su propiedad, que maneja una compañía de seguros desde hace muchos años. Quiero destacar que hace más de 20 años tuvimos el honor y el privilegio de tratarlo en Suazua. Quiero señalar que él es nacido en la ciudad de Monterrey, pero se enamoró de una mujer muy guapa, muy hermosa, la señora Aurelia Gutiérrez de Alemán, que es precisamente, ella sí es, nacida en General Suazua. Se enamora de ella, ya se nos adelantó en el camino, pero era un matrimonio ejemplar, un matrimonio digno de tomar en cuenta, de imitar, ¿verdad? A tal grado que por ahí lo siguen todavía los nietos, que es verdad que lo adoran, porque dicen que su abuelito es charro, el charro, y precisamente fue presidente de la Asociación de Charros de General Suazua, Nuevo León, y sus nietos también están orgullosos, y sus hijos, como lo estaba su esposa, desde que hace más de 20 años tomó la bandera del rescate del patrimonio cultural de Suazua y lo ha venido realizando de una manera muy bien, a tal grado que Suazua pues escucha fuerte dentro y fuera de Nuevo León. Quiero señalar que él es técnico industrial egresado del Instituto Tecnológico y Superior de Monterrey. No es un improvisado de los seguros, es un hombre que tiene una maestría en el, tiene grado académico también del tecnológico de este campo, ¿verdad? Que hasta parece muy sencillo, pero el vender seguros hace que a largo plazo la persona viva, ¿verdad?, de las ventas que realiza, y él pues vive decorosa y dignamente gracias a esta actividad tan difícil, pero para él fácil, porque está preparado para ello. Y yo quiero señalar que desde muy joven, él nos consta, estudió artes marciales, conoce de música, pero no conoce de manera empírica, la ha estudiado. Y también algo que nos ha llamado la atención y nos llamaba desde la época en que nos reuníamos en los diferentes municipios del estado, y lo hicimos también en Suazua, ese ejemplo de hacer recorrido por Nuevo León con Celso Garza Guajardo, que es nuestro un maestro en este arte, ciencia de dejar por escrito el patrimonio cultural de Nuevo León, con Carlos, el doctor Carlos Gómez Flores, ¿verdad?, y con muchos otros que hemos recorrido Nuevo León para conocer su patrimonio cultural. Conocimos a don Edelmiro Alemán Cantú, y desde hace más de 21 años, y se le marcó en esa ocasión en una plática, en una conferencia de la presidencia municipal del lugar, y desde esa fecha es cronista del lugar. Esas fiestas de la Hacienda San Pedro, que hoy de Suazua, Nuevo León, que es el centro de investigaciones de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, siempre está al pendiente para apoyar en todas las tareas que ahí se realizan. Recuerden que la Hacienda San Pedro se reconoce a todos los personajes vivos, a los personajes de la cultura popular, a quienes son los creadores, los fundadores de las primeras negocios de tamales en Nuevo León, o quienes fabrican las sillas de montar en el estado, o quienes las glorias de Linares, ¿verdad?, quienes son los promotores y distribuidores en Nuevo León, siempre en esa Hacienda San Pedro, siempre se les ha reconocido. Edelmiro cumple una tarea importante como asesor, como consejero de quienes están al frente de esta institución de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido presidente de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Ha sido también presidente del Consejo Directivo de NOVA. Ha sido también presidente del Club del Club de Leones de San Nicolás de los Garza. Ya recuerdo perfectamente que Armando Leal y un servidor
lo acompañamos en el 410 aniversario del Topo Chico, que fue una gran fiesta popular, hasta el gobernador hizo acto de presencia, y por ahí los cronistas, esta asociación que dirige el doctor Carlos Gómez Flores, hizo acto de presencia en ese homenaje que Vías Mundiales realizó y que Elmiro fue el presidente de esa comisión, ¿verdad? Para celebrar el 410 aniversario del Topo Chico. Yo quiero destacar, hace un rato lo dije, que es Charro, pero no solamente Charro, que es presidente de dicha asociación. Y nada más para culminar, es el secretario de la, ha sido secretario de la ganadera en Suazua, y pues cronista de esta tierra, de la que ya dije, no lo vio nacer, pero se encariñó de una mujer y se encariñó de esa tierra, y ojalá que siga rescatando el patrimonio cultural de Nuevo León. Para Elmiro, un fuerte y cariñoso aplauso. Muchas gracias, Napoleón, y muchas gracias, Hernán, por esa presentación. Yo creo que no tengo tantas cosas como dicen. Yo simple y sencillamente soy Edelmiro Alemán. Yo no sé por qué me pusieron también licenciado, pero yo no soy licenciado. Soy simplemente sencillo Edelmiro Alemán. Soy Miro, amigo de todos ustedes, ¿verdad? Y compañero de muchos años. Pues agradezco toda la presencia de ustedes. Me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí presentes con nosotros. Principalmente, pues, quien nos ha invitado, Elvira Ramos, directora del Museo de Historia Mexicana. Y bueno, vamos a iniciar con esta plática, porque ya nos hemos llevado un poquito de tiempo, ¿verdad? Antes de iniciar con todo esto ahorita, después del agradecimiento y de las cosas estas, yo quiero invitar a un buen amigo nuestro, también cronista de Vallecillo, Nuevo León, y es coordinador de investigaciones sobre las haciendas, Centro de Históricos de la Universidad de Nuevo León. Yo, pues, le voy a pedir que venga, por favor, con nosotros aquí Mario Treviño Villarreal, para que haga una síntesis de las historias. Sí, antes que nada, quiero agradecer a la Asociación Estatal de Cronistas por la invitación a este evento de carácter cultural, particularmente agradecer a su presidente, al doctor Carlos Gómez Flores, aquí presente, también obviamente agradecer al licenciado Edelmiro Alemán, cronista de Suazua, por abrir este espacio para hablar un poco sobre cuestiones teóricas, y los conceptos esenciales referentes a las haciendas. También quiero dar un agradecimiento al maestro José Reséndiz Valderas, director del Centro de Información de Historia Regional, donde yo ahí hago mis trabajos, mis investigaciones, y también al Museo de Historia Mexicana por abrir sus puertas a este tipo de actos, a este tipo de eventos de carácter cultural, y al público en general aquí con nosotros, que nos va a aguantar un ratito, esperemos no cansarnos con estos aspectos, pero sí es interesante hablar un poco de las haciendas en México, de las haciendas mexicanas, y para darnos una idea de cuál es y conocer algunos aspectos básicos y esenciales de ellos. O sea, tenemos haciendas en las diferentes etapas de nuestra historia. Tenemos haciendas de carácter colonial, precisamente, luego tenemos haciendas en el siglo XIX y en el siglo XX, y entonces cada una de estas haciendas
merecen un estudio muy particular y diferenciado. O sea, no se puede hacer un estudio de las haciendas sin establecer mediaciones y consideraciones generales. O sea, la idea de un investigador, de un historiador, es hacer generalizaciones, pero cada región tiene sus aspectos particulares y es lo que nosotros tenemos siempre que estar tomando en cuenta en ese sentido para el estudio de las haciendas. A fines del siglo XVI y principios del siglo XVII se desarrolló en la Nueva España una entidad económica de gran magnitud, como lo fue la hacienda. Esta institución jugó un papel muy importante en la vida económica y social del periodo colonial y de posteriores etapas en la historia de nuestro país. Es a lo que me refería, o sea, las diferentes etapas son muy importantes porque no es lo mismo una historia en el periodo colonial, una hacienda en el periodo colonial, que una hacienda después del periodo revolucionario en México. Hay sus aspectos muy particulares y muy característicos en cada una de ellas. Describir el concepto de las haciendas con un criterio rígido en cuanto a sus características, yo creo que es erróneo, principalmente porque estas consideraciones se ajustarían a modelos de haciendas de algunas regiones, pero no corresponderían a las otras. Por eso, si estamos estudiando las haciendas en el centro del país, los estudios de las mismas, podremos tomar algunos aspectos de ellas, de esos estudios, pero tenemos que hacer adecuaciones con respecto a las haciendas del noreste del país. Entonces, yo quería establecerlo porque los estudios son diferenciados en el norte, en el centro, en el sur, en las diferentes regiones. La hacienda como institución económica durante la etapa colonial fue el resultado de la fusión de la encomienda con la estancia de ganado, la estancia de labor y las haciendas de beneficio de metales. Aquí es importante apuntar que hubo diferentes tipos de haciendas, así de entrada. O sea, tenemos las haciendas ganaderas o las estancias de ganado que tenían instalaciones muy particulares para ese tipo de haciendas. Obviamente las haciendas de labor o agrícolas tuvieron instalaciones específicas para ello, y no se diga las haciendas para beneficio de metales, que aquí hubo bastantes haciendas para beneficio de metales. Ahí tenemos, por ejemplo, en Sabinas Hidalgo, que tenemos estudiadas 3 o 4 haciendas de metales. En Sabinas no había minas cercanas, o las minas estaban, por ejemplo, en Lampazos, estaban en Villaldama, pero se bajaban a beneficiar los metales al Real de las Sabinas. Entonces, en ese sentido, son estudios muy particulares en las diferentes épocas, en las diferentes etapas, sobre estas cuestiones. Y cada instalación y cada hacienda tenía aspectos muy diferentes y muy particulares. Por eso es difícil el estudio y la investigación de las haciendas. No es fácil abordar el tema. No basta con decir que la hacienda tenía un casco, que tenía las trojes o que tenía ciertas instalaciones para establecer que ya quedó completo el estudio de una hacienda. O sea, tiene muchas vertientes el estudiar este tipo de aspectos. Particularmente, simple y sencillamente, como líneas de trabajo y de investigación, podemos establecer para un estudio más o menos adecuado en el concepto de haciendas, establecer, por ejemplo, como una línea de trabajo, como una línea de investigación, la extensión de la tierra que tenía cada una de las haciendas, que obviamente fue muy variable. Las llamadas caballerías de tierra no eran iguales y no se repartieron en una manera estándar en toda la Nueva España y a través del tiempo. La forma en que se acumuló esa tierra es una línea de trabajo, una línea de investigación. Otro aspecto que aquí tampoco hemos explotado mucho son los propietarios de estas haciendas. Ni siquiera tenemos en nuestros estudios aquí en Nuevo León trabajos que realmente documenten los propietarios a través del tiempo, porque luego se iban heredando a las familias estas propiedades
y hacen falta esos censos, hacen falta esos registros de las haciendas en las diferentes etapas, durante la colonia, durante el siglo XIX, durante el siglo XX, etcétera, etcétera. Y la situación también actual, porque la hacienda se estudia desde un punto de vista arquitectónico, ya son otro tipo de estudios también que merecen tener las haciendas. Otro punto, otra línea de trabajo son los dineros, cómo se financiaban, de dónde sacaban los recursos, que si la iglesia les prestaba, eso en una etapa, por ejemplo, la colonia, pero qué pasaba en el siglo XIX, qué pasaba en el siglo XX con esta cuestión de las haciendas. Los libros que son muy importantes, los registros de las entradas, de las salidas, la cuestión productiva, la mano de obra también, los llamados peones acasillados, el tipo de la forma en que se trabajaba la hacienda. Otro punto también que merece estudio, los obrajes. Había haciendas que tenían sus obrajes, había haciendas que tenían sus trapiches, y eso le daba otra dimensión totalmente diferente a la cuestión de las haciendas. Entonces hay diversidad regional con respecto al estudio de las haciendas. Obviamente el estudiar las mercedes y esas encomiendas, el tipo de trabajo, si había trabajo esclavo, si había trabajo remunerado, cuándo se dio el trabajo asalariado, son conceptos, son aspectos que debemos nosotros de estudiar en este punto de las haciendas. Obviamente también las adversidades que se vivían en estos lugares, en estas haciendas, la llamada guerra viva, la lucha contra los indios en diferentes etapas, también es otra línea de trabajo, es otra línea de investigación que nosotros como cronistas, como investigadores, como historiadores debemos de analizar y debemos de tomar en cuenta al hacer un verdadero estudio de las haciendas, ¿sí? Porque hay que profundizar sobre ello y sobre todo documentarlo. La consolidación de la hacienda, en el caso de las haciendas de beneficio, los vaivenes que había con la cuestión del azogue, y por qué los pueblos mineros, al bajar su producción, por qué le dieron una oportunidad a la hacienda de consolidarse. Esto es un aspecto muy interesante, cómo un rubro se viene abajo, que es la minería, y como otro, que es la hacienda, en el caso de la cuestión ganadera y en el caso de la cuestión agrícola, cómo ese rubro empieza a crecer enormemente en el país. Luego ya empezaron a trabajar a la par, pero hubo un momento que la hacienda se consolida a raíz de la baja de la producción minera y también de que la mano de obra indígena decae. Por eso surge el trabajo asalariado. Por otra parte, debemos de considerar en un estudio sobre las haciendas la extensión, los edificios, la mano de obra, las inversiones, el crédito, la producción, obviamente, el mercado, ya sea regional, ya sea muy local o inclusive nacional en algunos casos, la tecnología. Todos estos aspectos son importantes para estudiar las haciendas. Y luego ya nos vamos que al casco de la hacienda, las edificaciones, donde vivían los trabajadores, todos estos aspectos, que si tenía oficinas, dónde estaba el dueño, el administrador, el mayordomo, el capataz, si había cárcel o no había cárcel, tenía establos, tenía huerta, son aspectos muy interesantes, las trojes también, que es muy importante, en fin, aspectos sumamente interesantes que debemos de considerar. Yo quisiera darle vuelta rapidito a lo que traje acá de algunas diapositivas para que se den una idea que hay mucho y muchas cuestiones que podemos estudiar en este sentido. Le damos rapidito, ¿sí? Para ya darle la palabra al licenciado Delmiro. O sea, tenemos cantidad de haciendas que podemos tomar como un ejemplo, sin embargo la investigación es necesario y es importante que nosotros como historiadores y como cronistas estemos
empeñados en hacer ese tipo de trabajos, ese tipo de investigaciones que realmente le den seriedad a un estudio sobre las haciendas en México, las haciendas en el noreste del país y particularmente las haciendas en Nuevo León, porque hay mucho trabajo por parte de nosotros por hacer de cronistas y de historiadores para poder llenar cada uno de estos rubros que está pendientes por trabajar, por realizar en lo que se refiere al desarrollo de y la investigación de las haciendas en México y particularmente en las haciendas en Nuevo León. Pues es todo lo que yo quería comentarles, así muy breve, porque de eso se puede hablar muchísimo. Muchas gracias, licenciado Mario. Muy interesante todo esto de las haciendas. Bien, pues en el caso particular nos compete el hecho de que aquí estamos para hablar de la hacienda de San Pedro. Como todos sabemos, aquí Diego de Montemayor arribó a lo que era el nuevo Reino de León y fundó el 20 de septiembre de 1596 la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Hacienda hace referencia a una forma de propiedad de la tierra. Antiguamente los generales, los hacendados y los políticos se decían: oye, pues ¿cuánto es tu terreno? Pues algunos decían: mira, compadre, hasta donde me alcanza la vista y todavía más. Entonces pues era mucho lo que hacían, eran dueños de hasta donde se alcanzaba la vista. Esta hacienda se fundó en 1630 con el nombre de Hacienda de Abajo. Se construyó en los terrenos de Melchor de Treviño, propiedad que le hereda a Baltasar y este a su hijo Alonso, merced que recibieron desde 1626 y registrada en Cerralbo, Nuevo León, en 1634, al noreste de la población que se conoce como Santa Elena. Los primeros asentamientos corresponden a don Diego de Montemayor. Doña Clara de Montemayor, hija de don Diego de Montemayor, tenía una gran devoción por Santa Elena de la Cruz. Santa Elena de la Cruz, ahí me ha gustado mucho hablar acerca también de ella, porque pues también soy devoto de Santa Elena de la Cruz, puesto que ahí me casé en Suazua, Nuevo León, y yo le quiero pedir a la directora de Cultura que nos haga una pequeña remembranza de eso. ¿Qué es pasar? Habitantes profesan la fe hacia ella. Ella nació en el año 270 en Bitania, hacia el sur de Rusia, junto al Mar Negro. Era hija de un hotelero y especialmente hermosa. Y sucedió que al llegar por esas tierras, un general muy famoso del ejército romano, llamado Constancio Cloro, se enamora de Elena. Después se casa con ella y de ese matrimonio nació un niño llamado Constantino, que se iba a ser célebre en la historia por ser el que concedió la libertad a los cristianos. Cuando ya llevaban un buen tiempo de matrimonio, sucedió que el emperador de Roma, Maximiliano, ofreció a Constancio Cloro nombrarlo su más cercano colaborador, con la condición de que repudiara a su esposa Elena y se casara con la hija de Maximiliano. Constancio, con tal de obtener alto puesto, repudió a Elena, y así ella tuvo que estar durante 14 años abandonada y echada a un lado. Por este mismo la llevó a practicar una vida de santidad. Pero al morir Constancio Cloro, fue proclamado emperador por el ejército el hijo de Elena, Constantino, y después de una fulgante victoria obtenida contra los enemigos en el puente de Milvio en Roma, se dice que Constantino vio en sus sueños que Cristo le mostraba una cruz y le decía que con ese signo vencería. El nuevo emperador decretó que la religión católica tendrá en adelante plena libertad. Estamos hablando del año 313. Y con este decreto terminaron los tres siglos de crueldad y sangrientas persecuciones que los emperadores romanos habían hecho contra la Iglesia de Cristo. Constantino amaba intensamente a su madre Elena y la nombró Augusta o emperatriz y mandó a hacer monedas con la figura de ella y le dio plenos poderes para que emprendiera
y administrara el dinero del gobierno con las obras buenas que ella quisiera. Elena, que se había convertido al cristianismo, se fue a Jerusalén y allá con los obreros que su hijo, el emperador, le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio donde habían estado, donde había dado muerte a Cristo. Estamos hablando del Monte Calvario. Y allá encontró la cruz con la cual habían crucificado a Jesucristo. Por eso, en las imágenes de Santa Elena, si nosotros vemos, tiene una cruz debido a esto. Dice San Ambrosio que Santa Elena, aunque era la madre del emperador, vestía siempre con mucha sencillez y se mezclaba con la gente pobre y aprovechaba de todo el dinero que su hijo le daba para hacer obras caritativas, que era supremamente piadosa y pasaba muchas horas en el templo rezando. En Tierra Santa hizo construir 3 templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero en Belén. Gastó su vida en hacer obras buenas por la religión y por los pobres, y ahora reina en el cielo y ruega por nosotros. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues ahí tenemos esa semblanza de Santa Elena, pues ella fue la que realmente, los que creemos y no creemos en Dios, sabemos que tenemos una alma y esa alma tiene que ser educada con nosotros. Educada porque esa nos propende a un mejoramiento de vida cada vez mejor. Este edificio de la Hacienda San Pedro es el más antiguo del norte de Nuevo León, incluso es más antiguo que la catedral y el obispado. El capitán Alonso de Treviño fue quien diseñó el edificio. Él fue alcalde del Valle de las Salinas, que actualmente comprende los municipios de Mina, Cerralbo, Abasolo, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Suazua, Marín, Higueras y Doctor González. Poco a poco esta finca se fue construyendo en partes, de acuerdo con los historiadores, por más de 100 años. El inmueble fue comprado por la familia Gutiérrez de Lara, originarios del actual estado de Tamaulipas. Ellos llegaron del Valle de las Salinas a principios del siglo XVIII. Entre ellos se encontraba Bernardo Gutiérrez de Lara, quien dirigió las tropas insurgentes en el noreste de Nueva España, comisionado por Miguel Hidalgo y Costilla, a dirigirse a Washington en busca de apoyo para la causa independiente. Las paredes de la hacienda están construidas de sillares, con cal y tierra del río. Todos los marcos y las puertas que tiene la hacienda son de mezquite, de una madera muy, muy dura. Y bueno, esta madera la curaban con manteca de cerdo y con sangre de cerdo para que durara más todavía esos atravesaños y esos marcos ahí están colocados en esa hacienda. En lo que era el comedor de los hacendados, en una de las vigas está la inscripción: se acabó en 1845. La construcción cuenta con una entrada principal en donde se recibían las carretas cargadas con semillas, así como otros granos como maíz, frijoles y todo lo demás allá. Cuentan que en una ocasión andaban muchos carreteros por allá en rumbo de Higueras, acarreando nopal, acarreando leña, acarreando palos de barreta y acarreando muchas cosas que necesitaban la hacienda. Y ya duraban ahí, duraban como 3 o 4 días y alguien le dijo a un compañero: oye, ¿no tienes algún palme por ahí? Pues tengo mucha hambre. Y dice: oye, pues déjame ver, se me hace que están perdidos. Digo: no te preocupes, manito, somos muchos, ahorita los encontramos. Esta hacienda ha sido conocida como diferentes nombres, como la Congrega, el Presidio, la Fortaleza, el Potrero de Gutiérrez, los Terrenos de Melchor, la Casona. Ha tenido muchos nombres, como ustedes ven. En la entrada principal se encontraba un despacho de los hacendados principales y actualmente es una pequeña capilla donde se celebró la primer misa por el padre Aureliano Tapia Méndez, donde muchos compañeros cronistas que están aquí presentes asistieron a esa misa en 1997. Hay una placa donde están los nombres de cada uno de ellos, todavía el que las quiera recordar, pues es importante que se dé una vuelta a la hacienda para que vea ahí su nombre, que está laureado y que está reconocido y que en su agua también se le quiere, ¿verdad? Porque pues fue también el que a bendecir de una u otra manera ahí el rinconcito de esa capillita.
la hacienda, cuenta también, al lado derecho de la hacienda, cuenta con unos cuartos grandes o unas piezas grandes que usaban como comedores. Eran los comedores donde invitaban a los generales, a los políticos, a la gente de bien, a la gente con la que tenían compromiso. Y bueno, había más de, pues yo creo que fácilmente se colocaban alrededor de unas 25 o 30 personas para charlar, para platicar, para comentar algunas de las cosas por ahí. En la salida del comedor hay un túnel, pasadizo secreto, que comunicaba a los hacendados desde ahí, se hizo como una especie de noria, pero es un túnel, y este túnel pasa directo a la casa de los hacendados, y también se comunica hacia el panteón de la hacienda y hacia los potreros, cuando el patrón necesitaba salir, o los hacendados, o los mayordomos que tenían alguna necesidad de ver los peones por allá. Los hacendados, familias y los más allegados, a un costado izquierdo se encuentran otras piezas grandes que usaban como troque, como decía ahorita el señor Mario, que son bodegas, son donde guardaban también las semillas, guardaban también las cosas que se usaban, como el piloncillo, la nuez, las uvas y muchas cosas que guardaban por ahí en los costales de azúcar y de sal y todo lo que necesitaban. Esos pasillos tienen esas troques tienen dos pasadizos secretos también, y caminaban de un lugar a otro, tanto los hacendados como los mayordomos. Al pie de las escaleras se encuentra un aljibe donde se almacena el agua por conducto de los techos. Cuando llueve, cuando hay mucha lluvia, se limpian los techos, se deja como una media hora que se limpien los techos, y después de que ya está el agua cristalina, que ya se quitó toda la tierra que había, entonces empieza a caer mediante una canal a un aljibe, que es una pieza aproximadamente de 6x6, donde se almacenaba el agua para el consumo humano. Incluso en su agua, en mi casa, que es la casa de ustedes, no se la vayan a llevar. Pero en la casa de ustedes, ahí tengo un aljibe. Me acuerdo que en una ocasión llegué por ahí a la casa, y yo tengo una señora que nos ayuda, y la señora tiene un niño que es muy travieso, muy bribón, esos niños que son muy... muy difíciles, a veces las masas que dicen, hasta las mujeres a veces tienen que huir. Decía mi mamá, quiero agarrar el cerro, hijita, le digo, papá, yo voy contigo, mamá. Entonces este niño, cuando yo entré por la parte de frente, hay un ventanal, y vi que la señora le estaba diciendo, oye, pues, me trae una tina de agua del aljibe. Y dice el niño, no, yo no voy, hay todo un niño renegando. Y entonces me di cuenta que estaba el niño renegando, y luego ya agarró la tina y entró al aljibe. Y cuando entró al aljibe, yo me senté detrás del aljibe, y cuando él entró, dijo, no voy porque ahí asustan. Dijo, ¿cómo que me van a asustar? Dijo, sí, ahí asustan. Dije, no puede ser, hombre. Cuando dijo la señora, no asustan, yo me escondí detrás del aljibe. Cuando entró él, me dijo, niño, no, hombre, arrancó, corre. Y luego papá también le dijo a la mamá, no, mamá, sí, asustan, me asustaron. Y entró otra vez y le gruñó otra vez. No, ya me lo tumbaron la puerta a los dos. Entonces, con el aljibe ahí. Es que en el aljibe tenemos agua para consumo humano, porque el agua de Suazua es gruesa, es muy salada, y no es para consumo humano. Existe una puerta lateral del lado poniente que daba a la capilla, que hoy es la biblioteca, que lleva por nombre Alonso de León. Por esta puerta de entrada recibía el sacerdote a la gente que acudía a misa. Pues allá había bautizos, había 15 años, y muchos eventos que manejaba el sacerdote. Y también había unos pasillos, donde un pasadizo secreto para el sacerdote, donde llegaba a su alcoba, y donde tenía todos los ornamentos ahí también, donde oficiaba misa. Platican incluso que una vez un señor que estaba medio loco, ya ven que en todos los pueblos hay un loco, hay un sonso, hay un ciego, y hay un tartamudo, pues hay de todo. Yo creo que sí, ¿verdad? No sé, ¿ustedes no conocen algunos? Digo, aquí en Monterrey casi no hay, pero... Entonces, platican que este señor, estaba ya sacerdote, ya estaba teniendo la misa, estaba limpiando los ornamentos de la misa. Entonces el señor, ese loquito va llegando ahí y lo ve que está limpiando los copones. Y le dice, no, chingón, también te pusieron a lavar vasijas.
El sacerdote pues era director espiritual de las familias a quien solicitar alguna atención con él, ¿verdad? Y bueno, principalmente pues ellos se dedicaban más a los soldados. En la parte alta de la hacienda se encuentra la casa de los patrones con una cocina exclusiva para la familia, así como una gran chimenea donde se preparaba la comida con grandes cazuelas, pues carros para la leche, molinillos para el chocolate, sartenes grandes para cocinar, pues lo que las mujeres saben cocinar, y algunos hombres también que les gusta la cocina, ¿verdad? Metates para los molinillos, cántaros, colgaban algunos petates donde se acostaba la gente, porque antiguamente la gente usaba petates, las camas las conocimos de hace poquito para acá, ¿verdad? Pero antes la gente nos acostábamos en un petate. Incluso yo tenía un tío que decía, ay hijito, digo, son malas para el metate y buenas para el petate. Bueno, en la entrada principal hay una escalera hay una escalera y hay una caja secreta donde se colocaban las armas. Hay una caja secreta donde colocaban las armas y los tesoros de la hacienda. Los hacendados ahí manejaban mucho dinero. Algunos amigos míos me han dicho que toneladas de oro, de las alazanas, de oro puro. Pero había un lingote por ahí que estaba grabado de 1863. Pues imagínense todo lo que tendrían por ahí y dónde escondían más cosas. Enseguida de eso, enseguida de la cueva de los patrones, están las recámaras de los patrones, en donde las camas pendían de las cuerdas, pendían de unas vigas, de modo de que no pegaran al piso. ¿Y eso para qué? Porque había muchos animales ponzoñosos, como en muchas partes hay muchos animales ponzoñosos. Aquí también hay, bueno, aquí en Monterrey también hay, todavía hacer una que otra víbora, ¿verdad? Por ahí hay un... ¿Vale? Ah, los miércoles, ah, la lengua piperina, ¿verdad? A propósito, no vino el presidente hablando de enchiladas. Bueno, pues entonces pendían de ahí porque pues había muchos arañas, muchos alacranes, y para cuidarse de ello pendían del techo, ¿verdad? A la salida del comedor hay una gran azotea donde descansaban los patrones o las gentes que salían a contemplar el sol, a contemplar la luna o a tomarse el té, a platicar acerca de los acontecimientos del día, y también para ver hacia los patios, los caballos y las cosas que se movían ahí. Existen dos pasillos también laterales que dan vuelta a la finca y comunican a los baños de los patrones y los mayordomos, en donde están ahí mismo en la hacienda, todas esas, en esa finca, ¿no? En las paredes hay mirillas de 45 grados donde observaban los amigos que llegaban a visitarlos desde muy lejos, y también para cuidarse de los ataques de los indios. Como decía ahorita Mario, pues los indios siempre andaban en busca de comida. Sucedió en aquellos años un gran acontecimiento cuando el general Mariano Arista, en plena guerra viva, el año de 1840, al darse cuenta de que unos 600 comanches se disponían a atacar la hacienda San Pedro, pues él, el general, también juntó a algunos campesinos de Marín, de las rancherías, y les hicieron frente a todos ellos, y pues hubo más de 600 muertes, de acuerdo con la revista, ¿cómo se llama la revista? Pero 1840 por ahí, creo que es la revista más Alcance, 1840 por allá se menciona de eso, ¿no? Entonces imagínense nada más cuántas gentes murieron ahí, que participaron en la guerra, que eran guerreros, y cuánta gente inocente también que vivía por ahí en las casas, que vivía en las troques, y cuánta crimen se cometía en aquellos años. Entonces ahorita pues no hay tantos crímenes, hubo hace poquito algunos, pero como que se están acabando, ¿no? Bueno, dicen algunos políticos. Hay un patio grande para la recepción de amigos y los movimientos necesarios de los principales y los peones con cierta jerarquía. Pues ahí se cruzaban las señoras para el quehacer, los caporales y las gentes se movían ahí dentro de la hacienda. A un costado están lo que usaban como calabozos o cárceles, manturrangas le llamaban antiguamente, porque había cuarteleros donde purgaban los delitos de los delincuentes malosos
y los que hacían daño a alguien. Por eso se encerraban y se me hace que por aquí deben de cerrar algunos, ¿verdad? Porque alguien, una vez visitó a alguien ahí, a una persona, le dijo, oye, compañero, ¿por qué estás aquí? Y le dijo, pues yo no sé, ¿por qué tú estás allá afuera? Tú debes estar acá adentro. Entonces, ¿cuánto debería el otro, verdad? Ahí en el centro del patio está otro túnel que se comunicaba hasta el río para la huida o entrada de las gentes. Incluso algunos señores con los que he platicado me comunicaban que había gente que incluso pasaba a caballo o pasaban en carretas porque estaba camuflajeado desde el río. Hacían un camuflaje ahí con hierba de barreta o los arbustos, colocaban ahí y no se veía la entrada. Entonces cuando los convoyes de carretas o de diligencias que llegaban allá, que traían mercancía, que traían minas, que traían algún tipo de mercancía en las carretas, algunos vaqueros despistaban a los indios y se iban, como a veces como las películas, que de repente salen los indios para despistarlos y iban ellos a parte de la entrada del túnel y entraban ahí y salían arriba del patio de la hacienda. Ahí ya vimos eso, que había lo de Camuflotea. Había un traspatio donde ahí eran los mecheros, eran las caballerizas, en donde se les daba de comer a los caballos, se les cerraba. Había unas fraguas también que las hacían mediante molino y esa fragua pues era para templar el hierro, que hacían las cerraduras, en donde ponían, ahí mismo ponían las cerraduras de los caballos. Alrededor de la hacienda había unos 40 o 50 jacales y ellos iban a comer también ahí en la parte de esta. Ponen la anterior, por favor. En la mirilla esta, donde cocinaban ahí las personas, era para hacer el rancho que llamaban anteriormente. Hay un cocedor en la parte del fondo donde ahí hacían los panes. Hay un cazo también ahí donde hacían los chicharrones, donde mataban las reses, y alguien agarraba la pata y otro le agarraba el pescuezo a la res y se juntaban entre varios. Por eso dicen que tanto peque el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y aquí, por ejemplo, en el chicharronero había un señor también que le decían, eres chicharronero, roba bolsas y embustero. Decía la gente, hay un molino, también molino de caña, porque ahí molían caña, había piloncillos, había... la nuez que usaban y la caña que usaban pues era para hacer el piloncillo que normalmente es lo que comemos a veces ahora, que le llamamos, pues no me acuerdo cómo se llama ahorita, que lo que lleva con nuez con piloncillo, ¿no? Pero bueno, ¿vale? La nogada. Bueno, vamos a hablar de la nogada. Los abuelos con pinole y muchas cosas, ¿eh? como dice aquí el conde de Agualeguas, ¿verdad? Todos los trabajadores eran los que hacían lo que la hacienda fuera productiva y rentable. Eran muchas hectáreas sembradas, se recogían grandes cosechas de maíz, de frijol, de melones, de sandías, mucha mercancía. Había unas acequias muy grandes y unas sacas, y por medio de las sacas y las acequias y las sacas se regaban mucho las haciendas. Era una cantidad de agua tremenda la que había. Entonces eran muchos los trabajadores que ahí se movían, ¿verdad? En aquellos años, por el hecho de que se celebraban grandes fiestas los días de San Pedro y San Pablo, la gente decía, llegó el día de San Pedro, vámonos a San Pedro, porque hacían unas fiestas enormes, muy bonitas. Iba cantidad de gente que andaban invitando, los hacendados invitaban a los que se juntaban con 4 o 5 vaqueros o caballerangos y recorrían las rancherías invitando de voz en voz para que ellos llegaran fueran a la fiesta de Santa Elena, para que se disfrutaran ese evento donde había música, pues había lo que conocemos como chiva colgada, gallo enterrado, y córrele y vete, y llévate lo que te traigas, y loterías y cosas de esas. Total, era una verbena lo que hacían todos allá. Gran cantidad de gente llegaba del Valle de las Salinas, de Suazua. Era impresionante las cantidades de familias que llegaban por los caminos. Guaines tirados por 6 caballos, tartanas, ligerinas, caballos, en burro y a pie, les daba la bienvenida el sacerdote y los mayordomos y todos a disfrutar de la gran fiesta. Era una enorme fiesta porque
muchas hectáreas había de terreno y mucho lugar donde divertirse. En Suazua también existe un panteón, se llama Panteón Hacienda Santa Elena. El panteón de Suazua pues es grande también, es enorme. Ahí se encuentran todos los tesoros guardados de aquellas gentes que se quedaron con los sueños frustrados, con sus deseos no realizados, con las quejas que no pudieron dar, con las injusticias de las que no quisieron hacer saber a los demás, los silencios, los secretos callados, los amores perdidos y cuánta cosa que puede haber perdido. Hay mucha gente que se ha muerto y se lleva consigo mismo los tesoros porque nunca puso sus sueños a que trabajaran en realidad. En Suazua, cuando se moría alguien allá en Suazua, había un señor que se llamaba Toñito, y Toñito trabajaba con doña María y don Pedro Martínez, y la gente de Suazua pues es muy unida y muy solidaria con la mayor parte de todo. Cuando muere alguien pues le llevan de comer, le llevan café, pues la acompañan en el duelo y todas esas cosas. Y un día me encontré yo a Toñito, porque iba yo en el camión de pasajeros, y hoy se paró el camión y Toñito iba con una cazuela grande de comida. Era un grandote el muchacho, esos muchachones grandotes como el que trabaja en la película de La Milla. Entonces le dije, oye, ¿qué pasó, Toñito? ¿Qué hay? ¿Qué andas haciendo? Digo, no, miro, nada vale que se muera, la chinga es pa' uno. En San Pedro, como en otras haciendas del noreste, en épocas de Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, se cometían también muchos abusos. Desafortunadamente, a pesar de todo esto, los hacendados eran muy injustos, no eran tan justos en las cosas. A la gente que trabajaba en la hacienda, pues se le pagaba con correos de zapatos, se le pagaba con yompas, se le pagaba con maquinov, se le pagaba en especie, y realmente siempre salía debiendo, como la canción del garzón, y sigue la yunta andando y tú me sigues debiendo, ¿no? Nunca terminaban los pobres hombres de hacer eso. Les tenían con la pata en pescuezo. Se explotaba mucho a los pobres, la ignorancia de los peones y sus familias que trabajaban de sol a sol por una mísera paga. Siempre salían con esas cosas de que me debes tanto, por eso los patrones y los hacendados pues eran los más ricos del mundo, tenían todo el dinero, ¿no? Los trataban muy duro, y tan duro los trataban que incluso cuando había reuniones, había fiestas o había bodas, pues también había un derecho de pernada, que no me negará aquí Mario y muchos que lo conocen también. Derecho de pernada significa patada. Se trata de empujar a la novia sobre la cama y pisarla en señal de superioridad. En pláticas con gente mayor de esa época, se comentaba de una mujer que se tiró al río porque en una boda, tenía una boda, se estaban casando, y entonces el hacendado, como era el que pagaba la boda y pagaba las cosas, entonces mandó traer la novia y se llevó para su alcoba, y el novio, pues imagínense, enamorado, se quedó pues todo desconsolado y amarrado en las manos, porque ¿qué podía hacer un peón contra un hacendado? Entonces se volvió loco, le pegó a las paredes, tiró todas las sillas que había ahí, quebró los sartenes, quebró las cazuelas que le habían regalado, y pues ni modo, se fue de parranda por ahí a un rancho cercano, se metió unos 2-3 litros de mezcal. Total, se volvió loco el muchacho, ¿verdad? Y la pobre mujer, en la mañana que regresó, ya que el patrón la desocupó, pues entonces llega y ve todo el destrozo, y la mujer también le pudo mucho y se volvió loca, arrancó corriendo y hasta el río, y el río llevaba agua, se tiró al río y se ahogó. Desgraciadamente pasaban también todas esas cosas en aquellos años, como le pasó también, por ejemplo, a la hermana de Pancho Villa. Pancho Villa pues tuvo una hermana y trabajaba, Pancho Villa fue albañil, fue un gran obrero, era muy noble el hombre. Sin embargo, un día que llegó a su casa, el hacendado había violado a su hermana. Entonces, ¿qué hizo Pancho Villa? Fue y sacó la carabina y mató al hacendado. Por eso se fue a la sierra, por eso anduvo huyendo a la sierra. Después de tanto tiempo vivir en la sierra, pues estuvo comunicando con amigos y amigos, y por eso llegó a ser revolucionario, como nosotros sabemos. Desde muy joven me gustó platicar con la gente mayor de Suazua, de donde he recibido pues muchas historias, cuentos, leyendas, dichos, chistes, de todo gusto, como
decimos los comunistas, lo visto y andado que hemos traficado, eso es lo que movemos y lo comunicamos de esa manera. Yo en realidad me metí como cronista, como decía un tío que tenía ya un rebaño de vacas, hijito, vengo para que me cuides a las cabras unos días, porque se fue el pastor de vacaciones, unos 3 días, y resulta que duré 3 años cuidando las vacas, las cabras. Entonces, acá por ejemplo, dice, oye, me invitaron como cronista y me dijeron, no compadre, nomás porque va a cumplir su aso 132 años y quiero que me ayudes porque pues no tengo cronista. Ah, bueno, yo voy y te ayudo tantito. Y ya tengo 20 años de cronista. Como que no checa esto, ¿eh? Bueno, en la década de los 50, los propietarios de la hacienda la abandonaron por la escasez de agua durante esa época. Don Pedro Martínez, siendo alcalde, construyó una presa que le daba servicio a la mayor parte de los agricultores. Ahí en Suazua todos regaban la tierra, hizo una presa, muchas acequias, muchas acas que tenía más de 20 kilómetros. El gobernador Jorge Treviño le otorgó la medalla al mérito por su obra social realizada en Suazua. Así terminaron las actividades de Suazua. Algunas gentes se dedicaron a... Bueno, antes de eso, por ejemplo, los hermanos Gutiérrez de Lara se les invitó para que ellos también tuvieran derecho de agua, pero como pues eran muy adinerados, tenían mucha lana, ellos se negaron a participar de la ayuda del agua a la hacienda, y entonces les cortaron el agua y eso causó una seca y la hacienda se acabó. Terminaron las actividades en algún lugar, gente se dedicaron a saquear la hacienda por más de 10 años en busca de tesoros, hicieron pozos por todos lados buscando fortunas, creyendo que se iban a encontrar por ahí algunas fortunas, pues se encontraban un freno de un caballo, se encontraban una herradura de un caballo, hicieron excavaciones, tumbaron puertas, tumbaron ventanas, se llevaron muchas cosas. Afortunadamente la Universidad de Nuevo León pues entró al rescate y en 1984 la Universidad Autónoma de Nuevo León adquirió la hacienda de San Pedro, y ahorita tenemos una obra cultural bastante hermosa, bastante bonita, en donde podemos recrearnos, podemos estar todos por allá disfrutando de esa hacienda. Incluso por ahí, si quieren ir a ver el juego de los Tigres, también pueden irlos a entrenar por ahí, porque también parece que a un ladito pusieron ahí el campo de los Tigres para que vamos a disfrutar un ratito. Por ahí a los muchachos que les gustan los Tigres, pues no sé, perdieron hace poquito, ah no, sí ganaron 3-0, ¿verdad? Bueno, 3-0, está bien. Bueno, en 1986 la hacienda comenzó a ser reconstruida, y en 1990, el 30 de marzo, la hacienda fue inaugurada como museo. Vino el presidente Salinas de Gortari a la inauguración, ahí me tocó estar por ahí porque yo traía un documento que entregarle al presidente, porque yo también movía algunas cosas acá en el Topo Chico, como activista, como juez auxiliar, y había mucho panderismo, muchas cosas, entonces dije, bueno, ya le había mandado mandaba una carta a Sócrates, y Sócrates como que pues no, y Armando también, que era compañero de los jueces de aviones, pues como que tampoco, y el gobernador como que tampoco, total que nadie me ayudó, y dije, bueno, pues ¿a quién me voy? Entonces hice un escrito, y se lo llevé allá a Suazo, dije, al presidente me lo voy a encontrar, y se lo voy a dar. En efecto, pues sí, él aterrizó en la cañada de ahí de Suazo, y yo salí por donde iba la van por ahí, saqué el sobrecito y se lo enseñé y se paró. Ay, qué mira, qué bueno, me dio la mano. Me dijo, señor presidente, pues qué bueno que anda por aquí, porque no podemos ir hasta México. Pero bueno, pues muchas gracias. Yo más le quiero entregar este sobre y quiero que lo lea y que lo vean por allá la gente que tiene usted a su mando, y me mande alguna notificación. Ya después me asusté porque me mandaron muchos policías, ya me andaban. Pero bueno, así fue. Cuando vino Salinas, él se puso a pasear en la plaza de ahí de Suazo, y él paseándose en la plaza, ahí caminando, y algunos, yo tenía, en aquel tiempo también fui jefe de seguridad aquí en las empresas del Grupo Industrial de Monterrey, y entrené mucha gente en las artes marciales y en tiro y todo lo demás ahí, y uno de los guaruras fue quien me platicó, no me platicó alguna otra persona, porque digo que tiene miedo. Pero y ahorita ya está grande él y me dijo, no, pasó este detalle. Y dice que Salinas de Gortari, él iba caminando porque él quería conocer Suazo y anduvo dándole vuelta a la plaza. Y ellos iban, por supuesto, pues detrás, cuidándolo, ¿no? Pero caminando tranquilo por la plaza. Entonces encuentra una señora
de ahí de Suazua, la gente de Suazua pues es muy sincera, habla muy fuerte, habla cosas que no ofende, pero que me causan alegría. Y bueno, pues usted, ¿vale? ¿Ustedes conocen algunas por ahí? En Suazua, tenemos mucha gente de Suazua por aquí. ¿Sí saben por allá? Compadre Juan, ¿sí sabes tú de la gente de Suazua que habla muy fuerte? Sí. Entonces, venía una señora caminando por ahí por la plaza y le dice Cenas de Gortari, buenos días, señora, ¿dónde está la gente? Y la señora traía una tina en la mano y dejó la tina y levantó el rebozo y dijo, pues, ¿cuál gente? Pues andan jalando, pinche pelón, ¿por qué no ha sido todo aquí? ¿De quién son ustedes? O sea, el huevón, ponte a jalar, dijo, no, sí, sí, voy a jalar. En la siguiente esquina se encontró y fue, vimos que platicaste con el presidente, ¿cuál presidente? Pues, ¿a poco? Bueno, pues esa fue una anécdota de aquellos años. Actualmente pues ya sabemos que Hacienda, y quiero invitarlos a todos a que visiten la Hacienda. Le quiero agradecer a Elvira esto que está ahorita haciendo, especialmente también al presidente de la Asociación de Cronistas del Estado de Nuevo León, al doctor Carlos Gómez. Bueno, eso es, y si tienen algunas preguntas, estoy abierto para que cualquier cosa que quiera preguntar acerca de Suazua, de los empalmes, de la gente de Suazua, de la gastronomía, del edificio que estamos haciendo, de lo que ustedes quieran, con todo gusto, a sus órdenes. A ver, ¿quiere preguntar algo? Sí. ¿Mande? El sobre que usted le entregó al señor presidente, ¿qué no, contenía? Eso no le digo porque iba para que corriera Armando Leal Ríos. No se crea. No, era un sobre que le llevaba porque había hecho yo una síntesis de las cosas que estaban pasando en los pueblos y principalmente acá en las colonias. Había mucho pandillerismo, había mucha gente que sufría mucho porque la inseguridad aquí en Monterrey. La gente sufría, las señoras grandes no podían salir a la casa porque las asaltaban, los niños chiquitos también los asaltaban, a muchos jóvenes, a muchos niños de la escuela los asaltaban, les quitaban los tenis y los correteaban y no los dejaban vivir en paz. Entonces es una de las cosas que es una carta bastante extensa, pero algún día le doy una copia. ¿Quieren una copia? Sí, no, sí siguen ocurriendo. Ya no tantos. Aquí en Monterrey como que ya se le vio, dicen algunos, no es cierto. Pero vamos a pensar que sí, porque no nos van a meter a la boca a todos. No lo vayan otra vez por haberle yo hecho esa pregunta y correteando. No. Sí, con toda confianza, alguna pregunta con los orejones de Suazua. Los orejones de Suazua, los orejones de Suazua. A la gente de Suazua normalmente los califican como orejones porque tienen las orejas muy grandes. Pero no es así. Los orejones de Suazua, hubo una hambruna muy fuerte por ahí en aquellos años. Entonces, a la gente, uno de los señores pasaron por ahí llevando ganado, les enseñó a cocinar los orejones. Y ellos son cascos de calabaza, que los cortan en gajos, los cuelgan en la soga, y esos gajos de calabaza se secan. Después ya las señoras los preparan con pico de gallo, chilito pipín y cositas de esa, manteca y gorditas de puerco y lampreados, que según los empalmes riquísimos y muy sabrosos, ¿verdad? Lampreaditos. Muy bien. Pues no sé, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta o algo? Con toda confianza. Ahorita pregunte porque es muy bonito preguntar ahorita. Bueno, la tradición de la hojarasca nace por unas necesidades muy fuertes que tenía la gente de sobrevivencia. Entonces la gente empieza a desarrollar empezaron a ser cocedores. Antiguamente, por ejemplo, la gente cuando cocía algunos marquesotes o unos, le llamaban barrancos, eran unas sartenes grandes de puro acero, y los hacían como hacen el pan de elote, por ejemplo, ahorita. Entonces, hacían el pan de elote y el sartén, se llamaban barrancos, por eso decía, no,
cuando iban a la labor con las cabras, los señores se mueven las cabras y decían, oye, yo con un barranco y un té de salvia tengo para pasarla de peluche. Entonces, esos barrancos que hacían empezaron a despertar un poco más, hacían pozos para la barbacoa, metían la barbacoa una cabeza de res y lo adornaban con pencas de maguey y salía la barbacoa riquísima. Entonces dijeron, bueno, si hacemos un pozo, ¿por qué no hacemos un cocedor? Entonces hicimos un cocedor para empezar a meterlo, hicieron cocedores de adobe, de esos adobes de cuña, donde van colocando los adobes, tienen una tronera en la parte de arriba, y entonces empezaron a meter ahí la harina que estaban cocinando, las tortillas de harina, y dijeron, oye, pues vamos a ver a alguien que nos dé una receta ya de las hojarascas. Y en aquellos años, pues sí había gente que se dedicaba a hacer ese tipo de panes. En aquellos años la panadería en Ojal y muchas panaderías, entonces ya sabíamos que las hojarascas, pues ahora se hacen ¿con qué? Pues con un kilo de harina, con medio kilo de manteca de puerco, con un cuartito de azúcar, la embalsa toda ahí, y bueno, después te das un bolsecito, y un bolsecito lo haces ahí de florecitas, de cositas, te van arreglando y entonces las hojarascas quedan, no sé si les dieron hojarascas por aquí ya. No las hojarascas, Miriam, ¿dónde están? Allá están afuera. Ah, bueno, ahorita le van a las hojarascas y para que se echen un cafrito y un chocolate allá y le sepa ahí de peluche y sepan que lo están pasando aquí a todo. ¿Más preguntas? Una pregunta por acá, por de este lado. ¿Dónde está? Acá, de este lado. Okay. Primero felicitarlo por su plática muy amena y profunda. Una pregunta que siempre a mí me llena de muchas ignorancia que tengo yo en algunos municipios. Suazua por ahí era un paso de los norteamericanos. ¿Conoce usted algo de la historia de la invasión norteamericana en su municipio o alguna anécdota que haya sucedido ahí? Bien, no, difícilmente, por ejemplo, el paso por los americanos, yo sé que sí vinieron muchos indios del sur de Texas y fueron los indios que hicieron todas las averías ahí en Texas en aquellos años, pero sí sé que había un paso por ahí porque sacaban mineral de Cerralbo, no sé qué tipo de mineral, ahorita en realidad no sé, pero todo ese mineral lo cruzaban por las brechas y por todos sus lugares a la venta o hacer eso, porque los españoles en aquellos cuando llegaron, pues ¿a qué llegaron? Llegaron buscando oro, llegaron buscando plata, llegaron buscando donde había dinero, no así como nosotros, que nosotros buscamos dinero, ellos ya andaban buscando otra, pues, ¿no? Aquí tenemos puros papeles, porque ahorita ya las alazanas y las monedas de plata, las monedas de oro, pues esas ya se acabaron. En realidad, no sé, por ahí, lo único que sé es eso. ¿Más preguntas, muchachos? ¿El conde de Aguilegos quiere decir alguna cosa? Ah, no. ¿El conde de Aguilegos no va a decir? ¿Dónde vas, Quito? Te voy a lavar las manos porque de aquí es el lugar triste. Ay, ten cuidado, Quito. Sí. ¿Dónde? Ahí estoy, amigo. En Suazua, me dice que la pregunta es: ¿qué apellidos abundan más de Suazua? En Suazua abundan mucho los apellidos Villarreal, Montemayor, Lozano, Inés. Muchos. Maestro, amigo. Maestro, nada más. Maestro, bueno, a toda la comunidad, nada más agradecerles lo ameno de la charla. Entiendo lo mismo que dice el compañero, esto es muy agradable. Es muy agradable. Una duda, una pregunta. Escuchaba en su narración acerca de que las paredes de la hacienda son de sillán. Bien, la duda es si la duda que yo tengo o mi ignorancia es en el sentido de si ese sillar lo traían de alguna otra parte, así como la cantera para edificar el Palacio del Estado, o bien si hay algunos mantos o algunas de dónde sacarlos ahí cerquita esos sillares. Vamos a ver la diferencia que hay entre un sillar y lo que es un adobe. Y esa es mi ignorancia y sí me gustaría saber acerca de eso. Gracias. Sí, cómo no.
En el caso de los sillares, como todos sabemos, pues son, pues no sé si son medio metro, por otros son cuadrados, por eso las paredes allá son bastante, bastante gruesas, al fin de que, pues cuando hace frío, pues adentro la casa está caliente, y cuando hace calor, pues está la casa fresca, ¿verdad? Y los techos incluso también de arena. Los sillares normalmente los sacan de vetas, de vetas que existen en las lomas, en los cerros. Cuando hay vetas, en lugar de haber, en lugar de haber piedra, por ejemplo, como el cerro del Topo Chico, por ejemplo, que tiene pura piedra azul, que nos está construido muchos edificios de pura piedra, allá, acá en las lomas de los lugares, hay vetas de barrancos, de caliche. Cuando vas caminando por alguna parte, entonces ves una piedra grande ahí, es de caliche. El caliche es como que se desmorona poco a poco, es muy dura. Porque yo creo que pues en aquellos años, como era pura agua todo esto, el mar, pues las calcificó, vamos, ¿verdad? Y de ahí sale los sillares. Eso es, algunas áreas hay aquí, en el Topo Chico hay, en San Pedro también hay, en Linares también hay, en Gualahuises también hay, en Linares también hay, en muchas partes hay vetas de caliche, vetas en donde pueden sacar el caliche, lo sacan, lo cuadran, algunos ingenieros ya bien como lo han hecho, incluso pues como lo hicieron antiguamente ayer los que hicieron las pirámides. Así es, eso es. Para servir. Gracias, bien, ¿qué más preguntas? Bueno, que me están diciendo que si no sabes hojarasca, dice que pero con café no. Pues sí, si no sabes que la van a regalar. Es que es mi hija y sí me está puchando aquí. Señor, disculpe. Disculpe, más que pregunta, pues es precisamente una prueba de testimonio que la gente de por ese rumbo así es, muy franco, muy abierto y al pan y vino, no se andan con rodeos. Me acuerdo cuando el señor Felipe de Gortari andaba en su campaña como candidato. Pues yo también andaba allí participando en un grupo de los posicionarios y todo eso, y nos invitaban a hacer un montón. Y me tocó estar en un cierto evento donde pues había pues unas mesas grandísimas, largas, mucho que comer, mucho. Y ya que el lema de Salinas de Gortari era pues que hablen los jóvenes, que hablen el estudiante, que hablen la mujer, todo eso. Y en eso estaba cuando un señor también de por ahí levantaba la mano, ojo, es el mismo que usted dice. Levantaba la mano y no, pero como no estaba programado ya todo va a tamalear, usted sabe, pues no le querían dar chance, hasta que al fin tanta asistencia, le tuvieron que dar chance, pues bueno, pues tal que hable. Y así como yo también ahorita le dijo algo bien claro y bien sencillo, le decía, señor, ya nada más quiero decirle una cosa, le digo al candidato, pero entonces quiero hacerle de verdad, señor, yo ojalá y venga todos los días. Dice, bueno, sí, yo te prometo que cuando, si con el voto de usted llega a la presidencia de la República, pero no yo personalmente, pues va a poner a una gente aquí que está pendiente de todos sus dilemas y que todo esto. Dice, no, no es por eso, señor. Entonces, ¿por qué? Dice, no, pues porque sencillamente hoy en este día es el único día que voy a tragar como la gente. Yo en este mañana aquí no hay nada. Sí, yo recuerdo algunas cosas ahí. Digo, oye, solo no hay comida, ¿qué van a comer? Vamos a comer puro chile. Chile quipín, ¿verdad? Con tomate, chile, cebolla, todo eso. Pero, pues es que la gente así habla. Es una gente muy franca y bueno, aparentemente alguien que los oye pues se siente mal, pero lo dicen sin maldad. Lo dicen, les sale el corazón porque así aprendieron a ser rudos, a ser fuertes. ¿Y qué los hizo ahí? ¿Qué los hizo así? Pues los hizo la hambre, la necesidad de trabajar, de desarrollarse, de moverse y de pensar y hacer cosas grandes. Ahorita, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues de Suazua han salido grandes empresarios, grandes emprendedores. Si ustedes saben aquí, por ejemplo, el Rey del Cabrito, pues es de Suazua, el restaurante principal, pues es de Suazua, muchos otros restaurantes que hay aquí en la ciudad de Monterrey. Hay hoteles como el Hotel Favorita, Don Amelio Lozano, que también fue de Suazua, el Hotel Monterrey, Don Jesús María Montemayor. Yo acabo de terminar de escribir un libro que se llama Fundación Doña Conchita Jesús María Montemayor. Es un libro precioso, muy bonito, porque Doña Conchita, ella es hija de Don Jesús María Montemayor. Don Jesús María Montemayor es el dueño del Hotel Monterrey. Y pues él heredó una fortuna, la muchacha heredó una fortuna muy grande, de más de, pues qué les sé decir, pues más de 1.500 millones de pesos.
Entonces, doña Conchita, ella la donó para obras asistenciales, para obras buenas. Se han hecho escuelas, es la que hizo el Monte Carmelo, ha hecho hospitales, ha hecho donaciones grandes. Entonces, cuando me dijeron que escribiera yo algo de eso, lo tomé con mucho gusto, me nació de corazón hacerlo, porque tuve que hablar de toda su vida de ella, porque fue una mujer muy entregada, muy linda, muy cristiana, pues qué más, muchas cosas que hizo ella maravillosas y que ha hecho. Y en realidad, pues ese es un camino para que nosotros veamos que podemos hacer un camino cada vez mejor, porque siempre andamos buscando las cosas materiales, en dónde está el dinero, en dónde está la lana, en dónde están las cosas, y en verdad no nos analizamos para que nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, la eduquemos en el sentido de convertirnos cada vez en mejores seres. ¿Para qué? Para esto. Doña Conchita decía ella, pues si mi papá aquí recibió todo el dinero de los hoteles que tuvo, de las zapaterías que tuvo, de las empresas que tuvo, de los negocios que tuvo, pues es justo que Monterrey reciba también ese beneficio, y por eso regaló toda esa cantidad de dinero. Y se hizo una fundación, se hizo un fideicomiso, que lo están manejando algunos abogados, y hay ahorita un consejo que es de muy grandes empresarios que lo están manejando. Este son 12 consejeros, que son grandes empresarios y son las que manejan esto, y ese dinero está produciendo dinero sobre dinero sobre dinero para seguir ayudando a la causa por siempre, porque pues ahí se acaba esa directiva y sigue otra y sigue otra y sigue otra, y así va a permanecer. Es una fundación sin interés de ninguna clase, porque hay otros que tenemos, conocer muchas fundaciones, pero sí tienen un interés, porque llevan una propaganda para decir, oye, pues cómprame esto, véndeme esto, tipo de fundaciones. Pero esa fundación es humanitaria 100%, y fue de una persona nacida en Suazo, de aquí. Entonces, de esos elementos, de esa, pues es hermoso saber y conocer de eso. Y si conocemos algunas cosas de esas, vale la pena que nosotros las publiquemos y pongamos en evidencia. ¿Para qué? Para que los jóvenes sepan que están haciendo cada vez las cosas mejor y que estamos encaminados a vivir mejor. Si no, nos pasa lo que en el panteón, muchos sueños se quedan ahí destrozados. Quería hacer una cosa y no la hice, y los políticos acá diciendo que no hay nada, y en la verdad, pues a lo mejor sí hay, pero a lo mejor cada quien por su santo, y pero hay que trabajar para cada quien. El asunto no es que yo mejore la ciudad, o mejore la república, o mejore mi colonia, o mejore mi familia. El asunto está en que me mejore yo, que yo me conozca, me meta dentro de mí, y que sea cada vez mejor. Sí, ese libro ya lo entregamos. Se terminó de imprimir ahora en el mes de diciembre y se publicó ya en el mes de enero. ¿Pero cómo se llama? Se llama Doña Conchita, 25 años de su fundación. Bueno, no se puso a venta en público precisamente porque ellos quieren las cosas, no quieren ostentarse, no quieren que vuelen los platillos para que se escuche. No quieren publicidad, pero lo puede conseguir aquí en la Fundación Jesús María Montemayor. Si no, usted me pasa los datos y... ¿Vale? Aquí está en la calle de Ocampo, frente a la Policía Federal de Caminos. Ahí está, esta es la Fundación Jesús María Montemayor. Si no, lo busca en la computadora o yo le paso el recado. Y, si no, le dice a un nieto, a un primo, oye, consígueme Jesús María Montemayor, y se lo saca el nieto, sabe más. Porque incluso aquí tengo yo un nieto que me está ayudando, quiero que le den un aplauso porque es un... Él ha sido mi ayudante, fue el que me sacó todo el programa de la computadora, hijito. Pues yo sé computadora, pero muy poquito, y como hacía pobre, bueno, no sé. Tengo 15 nietos y 5 bisnietos. Por ahí andan algunos todavía. Aquí Hugo Campos con mi hijo, tiene varios, y Luis tiene otros, tiene varios, y mi Casenal tiene varios. Son muchos hijos. Ya no sé si, como decía el Papa, oye, aquí parecen conejos. No son conejos, tienen 3 cada quien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muy amable.